Un paso importante para convertirse en una ciudad inteligente. Eso es lo que ha dado Córdoba a través de su ayuntamiento mediante la instalación y puesta en marcha de una estructura compuesta por una red inalámbrica de tecnología y 5 sensores instalados en el edificio de la Normal, en la propia Casa Consistorial, el Teatro de la Exerquía, la Biblioteca Central y en el edificio de la Policía Local. De esta manera, Córdoba busca situarse a la cabeza en recopilar datos de cara a implantar el sistema de la Smart City. Lo que estamos haciendo es el paso necesario de dotación de infraestructuras para avanzar hacia que Córdoba sea una ciudad inteligente. Infraestructuras que nos permitan recabar datos, datos que nos permitan mejorar la toma de decisiones públicas y mejorar aspectos tan importantes de la gestión como la movilidad, el agua, parques y jardines, servicios sociales, atención a la discapacidad. Y este es un primer paso que es necesario porque sin la infraestructura, sin la recopilación de datos, no se pueden hacer el resto de pasos. Pero es verdad que este es un camino que nos va a llevar años como ciudad a recorrer, porque una vez desplegada la infraestructura tendremos que tener el resto de procesos previstos para la toma de decisiones como el MACI. En la actualidad, el edificio de la Normal es el lugar en el que se encuentra la sede de la Delegación Municipal de Transformación Digital, ocupando diferentes plantas. Sin embargo, todavía no ha abierto sus puertas para el uso y disfrute de los vecinos, sobre todo del Distrito Sur, algo que en principio no hará hasta septiembre, porque... Lo cual tenemos que tener unos sistemas de seguridad pasiva, además de activa, seguridad pasiva, conforme a ese esquema nacional de seguridad para poder compartir los usos del edificio con otros usuarios, en este caso con los vecinos de este distrito, de este barrio y de este distrito. Está previsto que se destinen al uso ciudadano la primera y la segunda planta.